sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado de Liga Federal. Estamos en el predio de Luz y Fuerza, cancha número 2, C40, la C40, los muchachos, los amigos, próximamente tercer tiempo con los chicos del argentino, se van a enfrentar a los changos de la reserva, sí, a los muchachos de la reserva, que también ya hemos compartido un lindo tercer tiempo con ellos cuando fueron campeón de la Consuelo. Me van a retar ellos, porque no quiere que le digan la Consuelo. Fueron campeón de la Consuelo. Así que hoy se enfrentan el argentino, la reserva, en la C40, acá, en Sábado Sagrado, Liga Federal. Primer tiempo en marcha y movieron la gente del argentino, que próximamente vamos a estar en el tercer tiempo. Ya está confirmadísimo, ¿eh? Confirmadísimo. Sábado Sagrado en el tercer tiempo del argentino. Se enfrenta con uno que estuvimos en el tercer tiempo, con los muchachos, nuestro amigo de la reserva, ¿eh? ¿Cómo? Ya le estoy diciendo, no sé cómo salieron el partido, pero lo que toman los muchachos del argentino, aplauso. Aplauso, lo que me va a esperar en ese tercer tiempo, ¿eh? Aplauso para la gente del argentino. Se viene la reserva, nuestro amigo de la reserva. ¿Cómo hemos comido con los muchachos de la reserva? Han salido campeones también, ¿se acuerdan? Habían salido campeones. Pero me acuerdo, chivito, había unas cervecitas también, una, ¿viste eso? Coronita. Y había otras cositas más, burbujantes. Se viene el argentino, que trata de jugar por abajo. Argentino, camiseta verde y blanca. Son del Miski Mayu, ¿sí? La mayoría son de ahí. Le pegó, hice la de los muchachos de la reserva. Bueno, son de todos lados estos muchachos. Está el doctor Torres, que me quiso sacar el puesto, Torres. Me quisieron sacar el puesto los muchachos. Estaba Ramiro, que quería sacar las pelotas. Y se viene el primero, sí. Gol, 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 gol. Gol del argentino. Hay una falla ahí. Hubo un problemita con el lineman, pero el que estaba adelantado no toca la pelota. Ahí lo vemos. Amaga nomás. Por eso está muy bien el gol. ¿Sí? Muy bien el gol. Estuvo muy bien habilitado. Así que 1-0 gana el argentino. Está ganando a la gente de la reserva. Ahí lo tenemos a Pecho también. También otro de los muchachos. Sacan fotos, muchachos. El metrosexual. Sí, eso es lo que me han dicho. Lo que ha dicho después también, cuando estuvimos hablando con ellos, me han comentado, ¿viste? No me gusta el puterío. No me gusta el puterío. Torres lo veo más atlético. ¿Eh? No, pero me acuerdo que la última vez que lo grabamos fue en Beltrán. Una derrota tuvieron allá los muchachos. Vamos a ver si cambia la suerte. Hasta ahora, la gente del argentino, próximamente, ¿eh? Con ellos vamos a estar compartiendo el tercer tiempo. Ahí se viene por el empate, le pegó mal a la pelota. Linda jugada, toca y toca la reserva, que busca el primer gol del partido. El empate del partido de ellos, ¿eh? ¿Me entienden, no? Centro al área, no sale arquero, sí, gol. Gol. Se quedó un poco el número uno, pero gol. Gol de la gente de la reserva. Lindo centro. Dudaron entre el defensor y el arquero y entró allá, ¿eh? Buen cabezazo. Y viene. Qué lindo gol de la reserva. ¿Cómo no hacen sufrir estos dos equipos? Quiero probar el tercer tiempo del argentino. Sí, señoras y señores. Quiero probar el tercer tiempo del argentino. Vi lo que tomaron después. Por eso, le digo, muchachos. No pueden tomar tanto, muchachos. Ese fútbol amateur. Yo me mato haciéndole nota a los médicos, a los pedos.
No, muchachos, estamos en la C40. Vamos a cuidarnos un poquito, más. Mirá Torres. Torres se cree que es Mbappé. Ahí lo tenemos, al metrosexual Espeche. Mirá como la patadita que le tiran. Se viene la gente de la reserva, no nos compliquemos. ¡Ay, la perdió y se viene! ¡Se viene! ¡Sí! ¡Gol, gol! Un error grave en la defensa. Los dos goles de la reserva fueron por desacoples defensivos del argentino, ¿eh? No por mérito de ustedes, muchachos de la reserva, ¿eh? ¿Eh? Buena definición del 14, muy bien, pero un pase errado mal atrás. Y una muy buena definición, ¿eh? Muy buena definición de la gente de la reserva. El partido que estaba 1-0 está 2-1 ahora, ¿eh? 2-1 está ahora el partido. Gana la gente de la reserva. Nos podríamos ir con ellos al tercer tiempo, ¿eh? Vamos a ver. No, pero me quedo con los muchachos del argentino, ¿eh? Gracias al argentino, gracias a ustedes estoy así, ¿eh? Miren cómo estoy, muchachos del argentino, gracias a ustedes. Y viene Espeche en busca. Espeche tira la larga. El metrosexual va. Y va Espeche. Tira al centro, Espeche. Espeche, tira al centro, hermano. Tira al centro atrás, hermano. Y la baja. Se viene la gente de la reserva ganando el partido 2-1. Si quieres ver esto, un me gusta en la página de Sábado Sagrado. Y pueden compartir con nosotros. Pueden. Por supuesto, foto, video, todas las que han vivido hoy lo pueden compartir acá en Sábado Sagrado en la página. Y qué lindo gol, qué digo gol, golazo de la gente de la reserva. Mirá cómo lo festeja, ¿eh? Toca y toca, entró por el segundo palo, le pegó al primero, le picó justo el arquero, la cancha no ayudaba mucho. Estamos viviendo el partido de la reserva 3. C40, C40. La gente del argentino 1. Ganaba 1, sí. Un par de errores. Hay que tener en cuenta, tranquilo. Están peleando ahí, la reserva. Están peleando mitad de tabla. Están tratando de clasificar a la Copa de Oro. Pero me decían, en secreto le digo, no quieren cruzarse con Loreto. No quiero decir nada, no busco puterío, ¿eh? Y viene, le pegó. Ahí está Torre. Torre, ¿qué hiciste, Torre? Le pegó. Gol de la reserva, el cuarto. Torres, menos enganche que yo en el boliche. Le pegó al primer palo. El partido está 4-1. Qué partido vimos en este primer tiempo. Muchísimas situaciones de gol. 4-1 el partido. Perdón la voz, che, perdón. Culpa de ustedes, el argentino, Los otros partidos, le digo, el argentino tuvo la culpa, La cerveza estaba fría. No, muchachos, yo no tomo. Se viene la gente del argentino. Mucho hielo tuvo en la Coca-Cola, mucho hielo. Coca-Cola de litro, ¿viste? La de vidrio es la mejor. Ya lo estoy diciendo. Centro al área, el argentino en busca del descuento. ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Qué cerquita que estuvo! Segundo tiempo. Estamos viendo imágenes de este segundo tiempo. Prometo goles. Goles prometo. Se viene el argentino, se viene. En busca del descuento. Toca y toca. Recordamos, 4-1 estamos, ¿eh? 4-1 este primer tiempo. Se viene el argentino en busca del descuento. Ojo que la reserva por ahí. Se cae físicamente. Los muchachos se caen físicamente. Hay que empezar a hablar con la gente. Porque Talón, el técnico, Talón toma más que los jugadores. No es que se caen físicamente, Pero digo eso, porque la otra vez pasó lo mismo en Beltrán. Ganaban 1-0, perdieron 2-1. Y se viene por. ¿Será este partido? Matan los muchachos. Me liquidan, Me liquidan, pero se viene la gente de la reserva. Quiere pasar Espeche entre medio de 4-5. Tranquilo, hermano. Ojo, no compliquemos la situación. Falta, falta, falta. Viene el centro al área. Cabezazo.
¡Gol! Me quieren matar los muchachos de la reserva, ¿eh? Perdón, muchachos. ¡Gol de Argentino! Pone el partido 2 para Argentino, 4 para la reserva. 4-2. Mamita, ¿qué partido tenemos? ¿Qué partido tenemos? Busca ahora a la gente de la reserva en busca de definir el partido, ¿eh? De definir el partido. Dios mío, qué calor que hizo el sábado. Qué complicado la tuvimos en el tercer tiempo. Upa, hay falta, pero no. Sigue, Peche, sigue, sigue. Penal, señoras y señores. No, antes cobró el arco. Ay, Dios. Centro al área, cabezazo. ¿Y se viene la contra? No, dice el argentino. Acá está, y va en busca del descuento. Ojo que quedó fuera libre. Le pegó. ¡Gol! ¡No te lo puedo creer! Me quieren matar, muchachos de la reserva, Perdón, mala mía. Mala mía, pero el argentino me dio de tomar también. Me invitó al tercer tiempo. ¡Golazo, señoras y señores! ¡Golazo del argentino! Falló el arquero, Falló el número uno. Error del arquero. Pone el partido 4-3. No quiero opinar más. 4-3. Y falta mucho. Y se viene el quinto. No, dice el argentino, que se afirmó en el segundo tiempo en la zona defensiva y empezó a construir una linda levantada, Terrible levantada, estamos viendo. Centro al área, cabezazo. La rechaza la gente del argentino que va. No me digas, no me digas que del 1-4 pasamos al 4-4. Se viene la reserva en busca del empate. Qué lindo gol. Qué golazo, hermano. Es Peche, el metrosexual, hermano. Ahí les abraza, muchachos de la reserva. Yo no le voy a gritar más el gol hasta que no me traigan la factura. Ya está. Miren el gol. Lindo gol de Peche, ¿no? Lindo gol de Peche. Pero hasta que no me traigan la factura. ¿Escucharon? Mirá cómo lo grita Peche. ¡Qué grande! Metió manito arriba. Peche. ¡Vamos! Metrosexual. Claro, hermano. 5-3 gana la reserva. Pero están en falta conmigo los muchachos de la reserva. A vos te digo, Mariano, de la Aguirre. De la panadería Mariano de la Aguirre. Vos me debés factura, tortilla. Encima, el caradura me había comprado una tortilla y me comió la tortilla mía, como si él no tendría en la panadería. Está bien. Me parece bárbaro. Próximamente, en Sábado Sagrado, Mariano 2. Ahí lo meto presión, ¿eh? Ahí le voy a meter presión a los muchachos. Se acaba el partido. 5-3 ganaron los amigos de la reserva de la Argentina. Partido estaba, parecía liquidado. Primer tiempo no han entrado los goles. Eso es fútbol amateur, eso sí. Che, ¿qué me contás de esto? No, tiene un buen partido. Escucha, ¿querés hacerle la nota? Te voy a entrevistar al metro. No, no, a vos, al metro sexual del equipo. Al metro sexual, muy bien. ¿Quién es? ¿Cómo te has sentido el gol de tira libre, Jorgito? Por suerte le pegué y entró igual, porque más tranquilo, porque se nos venía ya con 4-3 y bueno. Tenía que entrar los 200 que tiraba acá. Exactamente, alguna que dejé durante el partido, alguna que quedarme, por lo menos para que entre. ¿Por qué ha sido la barbería y te has preparado antes del partido? No, la verdad que ¿cuál es el frente? ¿No sabes de televisión? No sabía nada. Lo que manejamos la tele. Eso lo manejas vos con Germán, nada que ver. No, sí, te has hecho un corte, te has hecho un baño de crema, una barbería. Vos sabés que aquí somos varios, así que no soy el único. Está Ramiro, que es el que se depila, así ¿quién que... ¿Quién es? ¿Ah? Para, vení. ¿Ramiro se depila? No sé, eso sabe Miguel. Mejor. Ya estamos entrando en cosas íntimas. Cosas íntimas del equipo. La información que estaríamos manejando. Ricardo Najarro, y algunas Ramiro Fernández, varios del equipo estarían pasando por... Ah, sí, depilación definitiva. Depilación definitiva. Sí. Y así sería, cariño, ¿no? No necesariamente.
No, la depresión no necesariamente aquí. Acá. Aclaramos. No necesariamente en la fe. Muchachos, felicitaciones. Gracias. Teníamos que venir para que vuelvan al triunfo. Había que ganar porque ya veníamos de 3 partidos, 4 partidos seguidos. Ya, así. Perder y empatar, bueno, así que. Pero había que ¿El talón estaba en duda? Sí, no estaba muy en duda. Mirá. Peor que San Paoli. San Paoli en el campeonato. Te explico, el tapón me está haciendo jugar de doble 5. Y el trayecto le metió. Sobreexigido. Le metió un pique. Llegando al área chica. Le metió un pique de creo que entre 32, 38 kilómetros por hora. Llego al área y ayer ya venía con las piernas cansadas. Ah, pero esto no es. Eso dice porque no lo haya podido hacer. Simplemente la falencia del campo de juego. Ah, imagínate. En el último viaje de Europa me gustó cuando lo del campo de Barcelona, Real Madrid, por lo cual es parejito. Me perfilo con el cuerpo, como corresponde, bien derecho, y va al ángulo del primer. Del primer palo del arquero. Suavecita, está. Me picó, le pegó con la canilla, pero. Vos fijate cómo va la tumba. Se elevado nada más. Se elevó bastante. ¿Viste? Cosas de fútbol. A vos te ha pasado mucho. No, que te picaba y te entraba. No, entraba. Que te picaba ¿Por qué no tenía la suerte que iba por arriba el cabezón? Che, bueno, hermano. Felicitaciones. Bueno, buen triunfo. Y te felicito muy bien ahora por la nueva cámara. Ah, sí. Cámara, muy bien. No, muy bien. ¿Puedo ir al tercer tiempo? Totalmente. ¿Puedo ir al tercer tiempo? ¿Puedo ir? La última vez fue tu cumpleaños. Exactamente, ¿no? Yo también. Jorge, querido. Muchas gracias, volviendo al programa. Gracias, amigo. Así que, bueno, volviendo al triunfo y por suerte nos ha filmado, así que. Nos trae suerte. Y otra aclaración. Son camisetas nuevas. Escucha, para. ¿La lavaron antes? No. Se han achicado las camisetas. Aclaro por las dudas. O las camaritas se filman mal. A mí me anda holgada. Ah, ¿sí? Si la cámara muestra otra cosa, no es culpa mía. O sea, cuando se pusieron 4-3, era un partido que estaba apretado. Muy apretado. No, sí. A mí me anda holgada. La cámara modifica. Chao, muchachos.